A golpear. No te pongas así, papá. Ahí tiene que dar. A él, dale. ¿A eso timbal? Sí, entrale. No, yo no le puedo dar eso. Eso es como de la familia mía. ¿Por qué? Hoy no tiene amor con una tambora que tengo en mi casa. ¡Ah, ya tengo una tambora! Sí, tiene amor con una tambora que tengo en mi casa. Qué desgracia esta, ¿eh? Pero te fuñete ahí entonces. Ya usted sabe. Gracias por su participación. ¡Ey, lo cuñado! ¡Ay, papi, te equivocaste otra vez! ¡Ajá! ¡Ok! Llegó el contrato. Tiene que tocar un timbal para que la gente vea y se mueran de envidia. ¿Eh? ¡Joder, número 11! ¡Número 11! ¡Búscate ahí, Juye! ¡Viejo loco, Ramoncito! Aparte de su firma, sí. Nosotros queremos una firma de una persona notable, de una persona diferente a ustedes, los que son parte del club. Yo ni el eléctrico puede ser. No. Sí. Entonces, mire, tiene que firmar aquí, pero hay una persona, una firma muy importante, un señor que sea notable, de edad un poco avanzada, bueno, para poder dar esto. Firmamos nosotros primero. Sí, firma ahí. Sí. Muy bien. El elegido. Por aquí. Ya. Muy bien. ¿Cree que eso hizo algún chiste? Sí. Okay. Dale para allá. También. Muy bien, me el caballero. Ajá. ¿Qué? Usted, sí, el papel. ¿Yo? Sí. Dáselo ahí. Esta es la persona. ¿Qué? Firme ahí. Ese papel nada más. Ah, ¿para lo de ellos? Sí, para lo de ellos. Ok, yo firmo con gusto. Ay, hombre. Míralo ahí, elegido, y tú acabándolo. Excúseme, yo reconozco de que humillé a este pobre viejo. Ah. Y mira cómo él firma el contrato para nosotros irnos para afuera. No. Lo de no es el contrato, es una querella por bulloso todos ustedes. Que van a ir presos ahora. ¡Policía! ¡No!